Amigas y amigos, bueno, vamos a tirar el prono. Bueno, la verdad que ya estamos bien de lluvia, ¿no? Bueno, la cosa es así, durante toda esta noche y madrugada, en todo el sur-sureste, vamos a tener lluvia, vamos a tener viento. Los vientos van a seguir en toda la franja costera durante lo que es toda la noche y madrugada, ¿verdad? Donde más intensos van a ser en Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha. Cuanto más al este, más intenso. A ver si me explico. Continúan los vientos de 70, 80 kilómetros durante toda la madrugada y durante prácticamente toda la jornada de mañana. Eso es lo que nos espera. Así que las lluvias van a continuar durante toda esta noche, incluso gran parte de mañana, sobre todo en el este, en los departamentos de Maldonado y Rocha, ¿verdad? Ahí la lluvia no para, continúa. Y bueno, acá en lo que es Montevideo, es probable que pare en algunas horas, pero la chance de lluvia va a continuar durante toda la noche. Esta llovinita no es tanta el agua que cae. Es más es más como un rocío fuerte que moja, pero no es una lluvia potente, severa. El tema es el viento, ¿verdad? Que va a continuar, como te digo, durante toda la jornada. Al norte, continúa nublado en todo el país, a excepción de la costa contra el río Uruguay, de Artigas, Salto y Paysandú, hasta por ahí nomás. Ahí pueden llegar a ver algo de sol mañana, pero el resto del país va a estar todo nublado, recontra nublado. O sea, una jornada para el olvido en lo que respecta a las vacaciones. Ya el miércoles comienza a mejorar notoriamente. Así que bueno, vamos camino a eso, ¿verdad? Espera a concentrarnos en ese miércoles, porque ya el día de mañana va a ser casi igual de desastroso que hoy, solo que con menos lluvia. Aunque te repito, Maldonado y Rocha, continúa la lluvia, continúa el viento durante toda la jornada de mañana. Así que bueno, amigas y amigos, gracias por estar. Estuvimos hablando ayer de qué estás haciendo, ¿verdad? A veces hay temas que tocamos que tienen mucha repercusión. El tema del duelo tiene una repercusión bárbara. Y el tema de qué estás haciendo, en qué estás invirtiendo tu tiempo, en qué estás invirtiendo tu vida, realmente deja pensando a más de uno, ¿verdad? Y cómo entramos en esa vorágine de comprar cosas, de consumir cosas, de gastar dinero, que muchas veces no lo tenemos. Y después nos pasamos trabajando para intentar hacer el esfuerzo de pagar las cuentas, que muchas veces se torna prácticamente que imposible, ¿verdad? Así que bueno, te dejo un poco con eso, ¿verdad? Hace un ratito anduvimos en un centro comercial y veíamos cómo la gente, cómo compra, cómo gasta dinero en cosas que realmente uno a veces se pregunta. O gente que no sé, gente que ya tiene un celular y le anda bien, pero como ya salió el último y de pronto tiene que trabajar todo el mes, y con lo que gana en todo un mes no puede pagar el teléfono, ¿verdad? Pero sin embargo, empeñan un año de su vida en una cuota terrible para pagar un celular que muchas veces, para peor, he conocido varios, que muchas veces lo terminan perdiendo, se lo terminan robando, se lo terminan rompiendo, tirando al water. Vaya a saber que es como un poco karmático el asunto, ¿no? Pero bueno, pensá un poquito en eso. ¿Qué estás haciendo con tu economía? ¿Qué estás haciendo? ¿Es necesario esos gastos que haces? ¿Que compras cosas que después terminás no usando, que terminás regalando? O que muchas veces compras cosas que ya tenés, ¿verdad? Tenés dos, tres pares de zapatillas y te compras otro más. Por supuesto, es tu plata, a mí no me pedís nada. Pero muchas veces veo gente que se da continuamente contra esa pared llamada consumo y después anda penando por la vida y no se puede tomar un fin de semana libre, no puede tomar unos días de descanso para una vacación. Y sin embargo anda con celulares de $1,000, $1,500, que está perfecto, bien el que pueda hacerlo, no es mi caso. Es raro, ¿no? Gente que se mete en cuotas eternamente y al final no hace ni una cosa ni la otra, ni disfruta, ni vive. Lo único que hace es trabajar y trabajar y trabajar.
pensalo. Te mando un beso grande. Y acordate que el gurú te quiere, te cuida y te aconseja. ¿Quién? Tu gurú, el padrino del clima.